Hace un año, cerca de un año, se firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que nos entreguen 2 millones de dólares para hacer el mantenimiento de la Panamericana Norte, que no es competencia del municipio y la ciudadanía a veces no tiene por qué saber y piensan que es de nosotros y que hemos descuidado esa vía. No, no es nuestra competencia y si le ponemos un centavo luego Contraloría viene contra nosotros, así de sencillo, también hay que hablar de los temas de Contraloría. Y hace un año estuvo dispuesto eso. Se pidió que hagamos unos estudios, se hizo todo lo que se nos pidió. No nos entregaron el dinero, hubo cambio de gobierno y hasta ahora no se transfieren esos valores y no tenemos la capacidad operativa para poder hacer el mantenimiento, que no es definitivo porque el estructural y completo cuesta como 10 millones de dólares para la Panamericana, ¿no? Pero por lo menos daríamos una respuesta importante a la ciudadanía que vive en ese sector. Pero ni siquiera existe eso. Y esos recursos, esos fondos, estaban destinados y estaban guardados en una cuenta, no es que no había. Entonces, si hablamos de voluntades, tiene que haber las voluntades de quien se lo tiene que dar.